Así que veremos qué tal. Ya es cierto, o sea, eso dice ahí que vamos a tener buen iniciación con Nautilus y tenemos una buena iniciación con el combo de LeBlanc que va a generar disrupción, que no van a saber a cómo responderle a LeBlanc. Tenemos la R de Nautilus y tenemos también mierda, pero ojo, ellos tienen un disengage importante, tienen que desfunte a Ani, tienen la R de Zac y tienen la R de Yana, entonces no hay que confiarse. Tiene un 5 contra 5, su teamfight es más potente, a no ser que nosotros consigamos herir a alguien gravemente o matarlo con LeBlanc, o que Olaf pueda llegar fácilmente a la backline o que se concentren en él y yo poder entrar y meter contra él. Ahí va a depender de cómo reacciona el equipo rival, pero va a depender un poco de eso. O sea, si le tiran el disengage a Olaf cuando tiene la R, ya yo entro tranquilo y mato a todo el mundo, pero si no, voy a tener que entrar yo, baitear un poco, salir y esperar que con ese espacio de disrupción entre Olaf a matar a la backline, en este caso principalmente a Vayne, a no ser que Annie se tire y hay que matarla ahí. Pero es un poco eso. Así que está bastante bien. O sea, no hay que confiarse de nuevo. Pero creo que ellos tienen un poquito una teamfight un poquito más. Más que nada por ese disengage que puede ser bastante potente, si, sobre todo si nos pillan mal parados. Así que nada, vamos a esperar aquí en el boot. Que los primeros minutos no pasa nada. Vamos a embarcarle un poquito a LeBlanc. No me gusta spamear, pero a lo mejor no se había enterado que el juego parte. A veces uno está haciendo cualquier cosa y no se entera que el juego ya partió. Entonces, marcarle no está nada de mal. Obviamente que son un par de ping, no es spam, mucho menos. Y como ven, LeBlanc ya había reaccionado. Así. Vamos bien. Vamos a hacer sabillo, azul, rojo, ranqueamos top. Y vamos a ver qué tal. Ya, eso es cierto, o sea, siempre también, cuando tú tienes una buena composición, tienes que saber qué es lo que es capaz de hacer el equipo rival. Porque en función de eso, un poco como que puedes planificar más o menos cómo vas a querer forzar las peleas, cómo quieres iniciar, cómo quieres forzar objetivos, por ejemplo. Este es un equipo que no le viene nada de mal forzar un objetivo, por ejemplo, con un dragón y luego una pelea, siempre y cuando sepamos dónde está Annie. Annie es el punto de inflexión clave aquí. O sea, si no sabemos dónde está Annie, nos vamos a juntar en el pit aquí de dragón, Annie nos va a tirar la R, nos va a estuñar a los 5 y va a ser. Pero si sabemos dónde está Annie, si podemos predecir su movimiento, por dónde va a iniciar, si escapamos de su líder y agarra solo a uno, o si LeBlanc por su parte la agarra mal parada y la deletea, esos primeros dragones son definitivamente nuestros, e incluso podemos forzar a que el equipo oponente venga a disfrutar un dragón, por ejemplo, y preparar una trampa con el de casa. Eso también está bastante bien. Podemos, por ejemplo, forzar que ellos vengan por aquí, esperar que el Black esté aquí con una pin, con otra pin acá, por ejemplo, y saber que cualquiera que camine por esta zona del río está muerto. O está muy bajo de HP, tiene que ir más y no puede forzar la pelea. En cuyo caso, 5 contra 4 ganamos. Así que está bastante bien. Por eso es que LeBlanc en este tipo de partidas es muy importante con lo que ocurre en Nexus. Principalmente porque Nexus no va a pegar mucho, es fácil sitiarlo. Y lo mismo con Vayne, o sea que en esas primeras peleas no van a tener cómo contestar un dragón, por ejemplo, o cómo pelear de regreso, o cómo meter mucho daño de manera convincente. Esa es la clave. Así que bien, Olaf está pucheando, creo que tengo cuidado de Zac en una de esas dos entradas, porque yo voy a venir aquí arriba. Uy, que Annie le está jugando agresivo a LeBlanc. Bien, hay que tener cuidado sobre todo ahí, porque por ahí es por donde le puede caer Zac cuando esté, por ejemplo, aquí en el mango de la torre, y es donde lo puede pasar bastante mal. Sobre todo en Annie, ya después de nivel 6 le da igual, porque ve que viene Zac, dice broma hacia, y ya un poco como que le da lo mismo. Ya está guardeado. Así que vamos a poner un guard un poquito atrás, porque está guarded. Y voy a hacer la jungla. La jungla y ya regreso a caerle ahí. Ya es cierto, o sea, lo bueno es que ahora puedes ver las cargas, pero antiguamente también. O sea, tú le hacías clic aquí a Annie y aquí te dice. Eso no ha cambiado. Siempre es más fácil, pero no es que sea como mejor o peor, es simplemente más simple. Si no estabas acostumbrado a presionar clic sobre el campeón para ver qué es lo que hace, pues ahora ya no te complica tanto. Cuidado, LeBlanc. Cuidado con eso, que por eso no pingueo cuando quiero caer. Porque no sé dónde estaba Zac, ya lo vieron que pasó por aquí.
así que no quería comerme el stun de Annie que nos stuneara. Afortunadamente Leblanc alcanzó a reaccionar y no se manchó. Pero ojo con eso también, que por poco baiteó a Leblanc, o sea, bueno, casi se baitea sola, pero no hay que confiarse tampoco con eso. Que por ahí tu compañero a lo mejor piensa que te puedes lanzar con todo cuando no es real y queda muy adelante regalando un kill cuando no hace falta. Así que bien, estoy esperando a que Annie tire una Q y ya le caigo. Ah, se va a devolver a la base. Pues nos vamos a meter por aquí. Habrá junglita, no lo creo. Vamos a pasar un poco por aquí, nos vamos a mostrar y... ¡Que le caigo! ¡No! ¡Sí! ¡Le caemos a Yana! Vale. Nautilus falló el hook. Intenta guardar hook para cuando entre.
matando el cangrejillo. Está matando a mi tío. Bueno, perro. No pasa nada, tranquilo. Mira, hay una rosadita acá. Vamos a tirarla y... Uy, creo que puedo ir por allá. Pero cuidado con Zack. No está mal. No está mal porque forzaron el flash de Yan. Vamos, Tristana, que la mata, así te vas. Muy bien. Ahora simplemente a correr. O tal vez no. Aún tenía Geal para salir ahí. Bueno, no pasa nada, no es tan terrible. Van a ir a robarse el villo. Vamos a salir al azul. Ya podríamos haber esperado, pero no quería que se comieran a Zack. Así que bien, no, no es la mejor partida tampoco para Tristana, pero no está tan mal. Lo que había dicho. No, no va tan mal como para que sea irremontable o similar. Damosle blank. Le puedo aguantar, pero tanto. Eso. Ah, no veo a Annie. Cuidado con esto. Me pueden estar esperando aquí. Uy, Yan en top. Bien, vamos a guardar esto que está gratis. Good job, hola. Muy bien jugado ahí. No sé cómo consiguió ese doble porque no estaba viendo, pero eso es un doble muy valioso. Porque no es solo la ventaja en la línea, sino que es también la ventaja que van a sacar en bot y además de eso, el dragón aquí. O sea, totally. Bueno. Ya, muy bien. ¿Verde? Uy, que ese oso furioso. Mira que es rápido. Bien hecho. No alcancé a llegar porque LeBlanc tiene mucho daño en estos momentos y le metió a Annie antes de que llegara, pero. No, pero estuvo bien jugado. Y bueno, afortunadamente. Creo que está guardado. Afortunadamente, Vayne también consiguió un 1x1. O sea, perdón. Tristana consiguió un 1x1. Estaba bastante bien porque estaba en desventaja. Ahora sí me voy porque me va a pegar la torre. Bien. Voy a ir al red y vuelvo a gankear. Y un poquito lo que había dicho. O sea, aquí la. Ah, está muy bien la ventaja que consiguió Olaf, la verdad. No, no creí que le iba a sacar tanta. Si bien es un campeón muy complicado para tanques que se tienen que ir armando. Uy, que lo matan. Se tiene que ir armando, es cierto, pero tiene como usar un poquito del early game. Ya, no lo salió. Voy a llevar todo esto. Tiré decoy ahí para evitar el slow de Nate. No iba a hacer tanta diferencia, pero para qué arriesgar. O sea, para qué arriesgar. No tengo que esperar 2-3 segundos más, que pueda llegar Zack a ayudarle, etcétera. Simplemente me acuerdo de tirar. Me evito tener que gastar el flash cuando no hace falta. Bien, que son un equipo bastante tranquilo en este caso. Eso es lo que no hago comúnmente, siempre voy por Yuumi primero, luego voy por Black Cleaver, en este caso voy a ir por Black Cleaver primero. Más que nada, porque Vayne no tiene mucho daño, a pesar de que está un poquito fed, que sigue siendo una Vayne, así que no es tan terrible y Annie va muy atrás como para tener un daño considerable. Así que Black Cleaver es más que suficiente para lidiar con esa Black Vayne.
y también con el resto del equipo rival. Me voy a dar la vuelta por acá. Ojo que igual esto es peligroso. O sea, no tengo nada de visión. Nada, en absoluto. Voy completamente a ciegas, al destino. Así que a ver qué tal disparo. Bueno, no me esperaba ahí, Annie. La verdad es que no la vi. Ah, my bad, no vi a Annie. Si hubiera visto a Annie, hubiera flashado por el móvil y ya me salvaba. Pero no la vi. No, no estaba pendiente, la verdad. O sea, estaba pendiente de que saliera Tristan y de que no le fueran a caer a ella. Y no me fijé en que venían. Pero bueno, no es tan terrible. O sea, no hay como objetivo que se vayan a perder, ni mucho menos, porque todavía no hay dragón, todavía no salen los bufos. No vamos a perder torre porque las líneas están adelante y incluso sacamos una torre ahí. Así que no está mal. Bueno, perdimos la torre de top. Pero eventualmente iba a caer, así que ya lo he dicho. La torre de top es tal vez la torre que tiene menos influencia en toda la partida. Igual en esta season tiene como un poco más que la anterior. La anterior influía menos de un 10%, hoy en día yo diría que es un 20%. O un 15, depende del juego, depende de la estrategia. Tal vez profesionalmente sería un 20, en un 15 y eso. No es que sea un objetivo importante ni prioritario en absoluto. Así que bien, el blanco debe venir por el azulillo. Ah, ya tiene azul. Acaba de sacarlo cortesía de Zack. Así que viene ese Zack Delivery, llevándole bufos a Lega. Ani sin esto. Seguramente tienen guard por esta zona. Te pillo igual. Y no te escapas. Habilidoso furioso. Oso talentoso. Muy bien. 35 Drake. Así que voy a salir por él. Vamos base, compramos. No me alcanza todavía para el escribir más. Justillo. Veamos. Ya tengo home guard, así que voy a esperar. Llevo una pink y ahora sí voy por el barón. O sea, por el dragón. Top no tiene TP, así que vamos con un dragón gratis para nosotros. Olaf tampoco tiene, pero al saber que no está Nexus es un 4 contra 4 que ganamos seguro. Habría que pelearlo muy mal como para no ganarlo. Así que bien, voy a colocar un pink acá. No quiero correr el riesgo de que Zack tenga la visión del dragón y si no tiene visión no puedes meter. Por eso no hace falta. Y a 216 stack en minuto 20, pues, es bastante poco la verdad. Uy, que les va a caer Annie por acá. Hay que tener cuidado ahí con Annie. Quisiera ir a hacer el red, pero mi equipo va a seguir peleando y van a forzar la pelea aquí. Es lo que había dicho. Cuidado con Annie, que eso era bastante predecible. Uy, que ya voy, equipo, ya voy. Que ya voy. Te mueres. Que te mueres. La pregunta es, ¿para quién será la jalea? ¡No! ¡Mía! La jalea es mía, doctor. Me la recetó el médico. No te creo. No te creo. So much flow. Ya. Ya no tiene Sound Nerf, así que valió la pena igual. Me tiró el Exhaust a mí. Si lo hubiera tirado a Olaf, yo lo mataba.
Pero bueno, no solo sacamos el doble kill, no solo le quemamos todos los summoners a Yana, sino que además sacamos un inhibidor. Voy a ir a comprar, tengo 1100, así que me pillaré. Ya es momento de empezar a hacer más daño. Vamos pegando bien, pero siempre podemos pegar un poquito mejor. Vamos a ir a por ello. Yo humo y completamos la vida. Nada, seguramente esto se acaba antes de eso, pero eso no significa que no haya que buildear como corresponde. Así que bien, LeBlanc y Olaf cambiando esto. Si podemos mantener esa presión con la ventaja que consiguió LeBlanc y Olaf en top y mid, ya nada, no importa que se haya muerto en la línea Tristana, o que le haya sacado poquita ventaja a Vayne, o que esté todavía un poco peleado ahí, porque le vamos a poder caer, le vamos a ayudar y eventualmente se va a recuperar igual. Aunque no va mal, es lo que había dicho, o sea, no va mal, pero han habido un par de errores ahí que significan que no vaya tan bien como debería. No es Might. Bueno, lo tengo en 30 recién. El equipo quiere hacer el varón y no es mala idea, pero no tengo con qué hacer. No tengo smite en estos momentos. No sé si alcanza a llegar, yo creo que no. Uy, ahora sí. No hace falta. Pero sí podemos ir por el bate. O sea, no hace falta porque con eso podríamos tirar el segundo inhibidor, pero está bien. Ahora sí, tenemos como hacerlo seguro. Además que también tengo smite, que es muy importante. Acuérdense que recién había dicho que no tenía porque lo tenía en pista. Si además de que nos llevamos algunos kills, mucho mejor. No hay forma de perder esto. Así que nos vamos. Igual voy a smitear siempre el varón. Me ha pasado otras veces que digo, ya bueno, no lo smiteo y me cabe. Una RB es real y lo pierdo igual. No hay tampoco por qué arriesgarte tanto. Puedo arriesgar por ahí un dron, que a lo mejor no es tan importante. Pero un varón, regalarlo así, no solo porque no es bueno regalarlo, sino porque también desmoraliza bastante tu jungla. Si tú ves que tu jungla no smitea un varón y no te está solo, pues no te da mucha confianza. Y eso es lo peor. Que ya lo he dicho, o sea, muchas veces estas partidas se pierden porque alguien se desmoraliza, porque tu equipo pierde la confianza y no juega como corresponde, pero no necesariamente en términos de habilidad. Ya Nisus está en medio, me va a ver pasar aquí, no pasa nada. Aquí cae la segunda y vamos a tirar eso. Ya no tienen cómo responder a este inhibidor. Así que nos mantenemos por aquí donde hay minions y nos juntamos al en medio con Lela. Ya, pero no hay forma que puedan responder a esta presión. Ahora sí. No, pero ¿por qué a mí, Vayne? No sé si sea a mí. Ah, está bien. Murió igual. LeBlanc me ha vengado. Así que bien hecho. Bien hecho. Uy, ¿quién qué pasó? Pero Tristana. Va a terminar igual. Ay, no entendí qué es lo que había ocurrido. Pero bien hecho. Así que bien jugado. Siempre es bueno retirarse con una victoria. Así que viene, chicos.